Hola guys, today we are going to work page 141, right? Today we are going to see a new topic and it is decimals. Decimals is another way to write a fraction. Es otra manera de escribir una fracción. Sin embargo, los decimales son mucho 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 más pequeño que un número entero. Por ejemplo, nuestros números enteros que generalmente conocemos por ejemplo, puede ser el 1, el 2, el 3, el 4 y de ahí en adelante son números enteros. Pero hay unos números que son todavía más chiquitos que estos números enteros. Son a todos aquellos que contienen el punto. Este se le llama el punto de decimal. Entonces, yo por ejemplo digo punto 1 significa que este punto 1 es mucho más chiquito que este 1. ¿Vale? Yo puedo decir por ejemplo. 1.1. ¿Qué significa? Tengo un número entero más otro número chiquitico que está detrás de él. Estos decimales son números mucho más pequeños que los números enteros, vale? Y estos decimales, por ejemplo, cuando uno dice punto 10, punto 30, todos esos decimales, cierto, se pueden escribir o se pueden también derivar de una fracción, puede venir de una fracción. ¿Listo? Primero para poder entender cómo salen los decimales de una fracción, es importante que reconozcamos la posición de los decimales. Aquí, se las, aquí están, en el libro entonces aquí nos la dice. Nosotros siempre hemos trabajado de aquí, del 4 para allá, ¿cierto? ¿Cómo es que se llama el primero? Ones, tens, hundreds, thousands, ten thousands, hundred thousands, one millions, ten millions, hundred millions, billions. Sí, siempre hemos manejado de aquí para allá, desde el ones, ¿cierto? Cuando yo les decía hagámoslo con los deditos de la mano. Entonces ones, tens, hundreds, one thousands, ten thousand Sí, así es como lo hemos hecho. Pero como ya existen números todavía más pequeños, esos números se representan después del punto, ¿vale? Se pone el punto y de aquí, del punto hacia la derecha, les vamos a llamar los decimales. Los decimales. Ellos también tienen unas posiciones, unos nombres. Entonces, el primero se llama tenths. Vamos a escribirlo aquí más grande. Tens, ¿si ¿Sí lo ven? Así, T-H-S terminan. Tens, right? El siguiente es hundreds y el siguiente es thousands, ¿sí? Después del punto, si ustedes se dan cuenta, no empieza con ones, no, nada. Después del punto, el que inmediatamente empieza acá, o sea, el número uno es tens. El que le sigue hundreds. El que le sigue thousands. Y el que le sigue ten. Thousand", y ahí en adelante todo lo que uno hace. Teniendo en cuenta que vamos de izquierda a derecha. Aquí vamos desde derecha a izquierda. Ones, tens, hundreds, thousands. Normal. Pero del punto hacia la derecha se nombran así, ¿vale? El primero después del punto se llama tens. El que le sigue hundreds. Y el que le sigue thousands. Bien. Estas son las posiciones de los decimales. Ya nosotros no sabíamos las posiciones de los números enteros, pero hoy nos están enseñando las posiciones de los... Decimales, aquí lo vamos a practicar. Entonces, este 7, 7 punto, este es un número entero. ¿Sí? Mírenlo acá. ¿Cuál es el número que está antes del punto? Este se llama once. Como siempre lo hacemos. ¿Cómo se llama este? Once. Este se llama once. Entonces escribimos acá once. Punto. Ya, cuando tengo punto, me, me, me tengo que identificar, ah, de aquí para allá siguen los decimales. Entonces, después de este punto, el primer número, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo lo dijeron que se llama? TENS. Entonces aquí se escribe TENS. ¿Vale? Se escribe TENS. Luego, entonces, del TENS, ¿qué sigue? ¿El qué? el hundreds escribimos acá grande hundreds 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 right en el número cuatro y en el número nueve que le sigue thousands thousands bien thousands right Yes, did you finish to write it? So now you can write it here as well. Aquí también lo puedes hacer. Nombra. Entonces te recuerda, tengo el primer número que está antes del punto. ¿Cómo es que se llama? Ahí en tu libro lo dice. Once. Y los demás después del punto me indica decimal. ¿Cómo se llaman? Tienen un minuto para escribirlo. Un minuto para escribir las posiciones de estos números. Recuerda que los decimales son números entonces más pequeños que los números enteros. Y por eso su, su nombre termina al final con THS. ¿Listo? Eso es lo que los diferencia de los números enteros. Right, did you finish? 10 seconds more. Right, very good. So, here, here is once, tens, hundreds, and thousands. Importante, después del punto no existe once, arranca con tens. ¿Listo? Ahora bien, aquí tengo las famosas fracciones. Que yo les estaba diciendo a ustedes. Entonces, ¿cómo hago para saber 1 sobre 10 a qué decimal corresponde? Súper fácil. Vas a imaginarte que tienes un, el 1 que tienes acá, este 1 lo voy a hacer acá, 1, cierto, está solito. Pero como te dijeron que tienes que dividirlo por 10, te vas a imaginar que el 1 tiene un número imaginario en la parte del final, tiene un número al final. Como te dicen que lo dividas por 10, 10 solo tiene un 0. Por tener solo un 0, lo vas a mover una vez a la izquierda. El punto imaginario lo mueves a la izquierda. Es decir, que 1 sobre 10 queda punto 1. ¿Listo? Punto 1. Si no entendiste, no te preocupes, vamos con el siguiente. Tengo acá 51 sobre 100. El 51 tiene su punto imaginario también. ¿Dónde? Al final. Todos lo tienen al final. Como vas a dividir por 100, ¿cuántos ceros tiene 100? 2. Ese me indica, como tiene dos ceros, me indica que debo mover. Si tengo el 51 acá con un punto imaginario, me indican los dos ceros que tengo que moverlo dos veces y se ubica acá. Es decir, que queda punto uno. ¿Listo? Si tengo acá el punto 7 y me dicen que debo correrlo dos veces, entonces tengo acá 7, ¿listo? Tiene un punto imaginario al final. Como tiene dos ceros, lo voy a mover dos veces. Movámoslo: 1, 2. ¿Y con qué relleno? Con un 0. Es decir, que aquí queda punto 07. Punto 07. Lo mismo acá. Si tengo el punto imaginario en 629 y el punto siempre imaginario está al final, lo voy a mover cuántas veces? 3, porque aquí tengo 3 ceros. Entonces tengo 629, punto imaginario, y lo muevo 3. 1, 2, 3. O sea que me queda punto 629. ¿Vale? Y acá tengo. 9 y el punto imaginario al final. ¿Cuántos ceros tengo? Solo uno. Es decir, que solo voy a moverlo una vez. ¡Ta! Y lo moví acá. Quedó punto 9. ¿Listo? Ahora este, el número 13. Tengo el punto imaginario al final. Y como tengo tres ceros, lo voy a mover tres veces. Uno, dos, tres. ¿Con qué relleno? Con 0, es decir, que este número sería .013. ¿Listo? De la misma manera, debemos resolverlo en la parte de abajo. Yo haré uno si tú harás los demás. 3 sobre 10, como tengo el punto imaginario atrás, lo voy a mover uno hacia la izquierda. O sea, que queda .3. Profe, ¿por qué lo moviste una vez? Porque estoy hablando de un solo 0. 2 sobre 10, entonces quedará... Si lo tengo acá y lo muevo una vez... Punto 2. 14 sobre 100. Si lo tengo al final y lo muevo dos veces, me queda punto 14. ¿Listo? Aquí, punto 23. ¿Listo? Punto 06. Punto 531. Profe, ¿por qué lo tengo al final y lo muevo tres veces? 1, 2, 3 y quedo al principio. ¿Listo? hagan ustedes estos 1 2 3 cuatro, right now, un minuto. un minuto para que lo hagan. super fácil. super, super fácil. yes, did you finish? yes so easy recuerda que el punto imaginario está al final del número al final y lo tienes que mover hacia la izquierda right so now let's do the answers here will be 0.618 here 1 2 3 so here is 0.024 here .003, zero zero ¿por qué? Porque si tengo el punto acá imaginario y lo muevo tres veces porque hay tres ceros, 1 dos, tres, quedó el punto acá y con qué relleno? Con ceros. 003 en cero cero point nine. Easy job. Yes. Recuerda que aquí lo mueves según la cantidad de ceros que tengas en la parte de abajo. Right guys? Very good. So now let's move on to page number 142. Here in page 142 says circle the fractions that are written correctly as decimal. Lo que acabamos de hacer aquí ya lo resolvieron. Tenemos que mirar si están bien o si están mal. Debemos encerrar las que están bien. 3 over 10.3. It is right. Here, 1 over 10, it is 0.01. No, si solo, move, solo lo tenían que mover una vez, quedaba punto uno. Este está mal. 3 over 100. One, one lo movieron dos veces. 1, 2. Debió haber quedado 0.3, Es decir, que este está mal. La ¿verdad? Que estamos desencerrando los que están correctos. Here, it is. 1, 2, y relleno con 0 0.07. This one is correct. 4 over 1000. Yes? So I move it 3 times. One two three. Yes. 0 0.004. This one is correct. 2 over 10. 0 0.002. No. Here. 6 over 1000. 1, one two, three. So I move it. 1, 2, 3. The answer was 0 0.006. So this one is wrong. 3 over 10, 0.10? No. 8 over 100, they move it twice, 0 0.08. And 9 over 10, 0.09? No. Si lo movían solo una vez, quedaba 0.9. Right? So now here, I already did this. Yes, because we need to continue with the page 143. So now I'm going to give you time for you to write those answers. Recuerden que esto ya lo hemos manejado, por eso entonces lo manejamos de esta manera y podernos concentrar en los temas principales. So now guys, let's do it. You have 1 minute to finish it. 1 minute. Let's do it. Recuerda que los decimales entonces son números mucho más pequeños que los números enteros. ¿Cómo sé que tengo un decimal? Porque tiene un punto. Eso es lo principal. ¿Listo? Y ya sé que después del punto ellos tienen unas posiciones. Después del punto, el primer número no empieza con ones, empieza con tens. El siguiente hundreds. Y el siguiente thousands. Bien, esas son las posiciones de los decimales, right? Very good. Remember here we were talking about equations. Y ya sabemos los prim el primer paso es hacer lo que ya sabemos. Segundo paso, kick it away, right? And divisions and puzzles. Yes, did you finish to write it down? Good. Now let's move on to page, as I told you, 143. In page 143, we are going to know how to read decimals, cómo leer los decimales, ¿vale? Cuando a mí, por ejemplo, me dicen, "Léame este decimal." Yo puedo decir "point 3.3." Pero como él tiene su posición, ¿cierto? Este se llama entonces 3 tens, porque está en la casilla de tens. ¿Vale? Vamos a hacerlo acá. Entonces, 3 tens. ¿Cómo escribo 3 tens? Ay, teacher, como aquí tiene la THS, significa que estamos hablando de decimales. O sea, punto 3. ¿Y porque aquí de primeras? Porque la primera posición es tens. ¿Listo? La segunda posición de otro número. ¿Cuál sería? Hundreds. Hundreds. ¿Cierto? Esta es la segunda posición. ¿Cómo se leería esta posición? Vamos a mirarlo acá. Mira. Four and three tens. Entonces aquí sería four. El cuatro nos dijeron. No nos dijeron ni tens, ni hundreds, ni thousands, nada. Solo nos dijeron. 4 and 3 tenths. Ah, teacher, 10 significa punto. 3 tenths, que va en la primera posición. Profe, y si va en, la otra, en otras posiciones, vamos a mirarlo. 84 hundredths. So, como termina en THS, es punto 84. Profe, ¿por qué 84? Porque me están hablando de 84 hundreds. ¿Sí ven? Terminan hundreds su segunda posición. 84 hundreds. Can you see it? Very good. Now, here. Nine hundreds. Hay, profe, pero ahí solo nos dijeron nine. Entonces pongo punto zero nine. Nine hundreds, Right? Solo pongo esa posición. Next. Here we move with 11 and 16, thousands. 11 es un número que no tiene thousands ni nada. And 16, thousands. Point. Termino en qué? Thousands. Vamos aquí a poner un ejemplo 7 otra vez. Thousands. Como termina en thousands, significa que debe haber dos números antes de él. Nos dijeron 16 de relleno. 0, 16. ¿sí? Terminó en 1000. Aquí terminó en 1000. Aquí terminó en 100. Aquí terminó en 100. Y aquí es 10. Depende de dónde me esté diciendo que debe terminar. Él es el que me indica dónde debo terminar. Here, 99. 99. Y 345. Thousands, three hundred forty-five thousands. In qué terminó? In thousands. Thousands. Por eso es un, dos, tres. Miren las posiciones: tens, hundreds, thousands. Right? Very good. Now we are going to move to letter G. Seventy-five. Thousands. ¿En qué termina? ¿En qué debe terminar? En thousands. So, seventy-five thousands. Pero es que solo son dos números, por eso, ¿con qué rellenas? Con ceros. Next, nine and six thousand. Escríbanlo ustedes. Six thousands. ¿Cómo sería? Six thousands. Six thousand. Thousands. How much is it? ¿Cómo lo pondrían? ¿Cómo lo pondrían ustedes ahí en el libro? ¿Cómo lo pondrían? Six thousand. thousand miren que termina. O sea, un, dos, tres. Solo me están diciendo six. ¿Qué hago antes? So, zero, zero, six. ¿Right? ¿Yes? Easy or difficult? Easy job. Right? ¿De qué depende acá? El que me indique thousands. Ah, esa en la tercera posición. Thousands tiene que terminar en tres números. ¿Sí ven? Tres números. Acá, hundreds. Ah, dos números. Miren, dos números. Hundreds. Ah, tens. Un solo número. Bien. Estas son sus posiciones. Importante que se lo aprendan. Tens. Hundreds. Thousands. Right? Very good. So, did you finish to write it down? All the answers? Yes? Here, we have some examples. Yes? Point seven. It is seven. Thanks. Él es el que me indica cuántos números debo llevar. Thanks me dice que solo es un número. Hundreds, dos números. Thousands, tres números. Can you see it? Very good. Now let's move on. Here we are going to do the same that we did in the last page. Aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos en la otra página. So four over 100 Si tengo el 4 y el número imaginario está al final, ¿cuántas veces lo voy a mover? Dos, porque tengo dos ceros. One, two. So here is y lo relleno con cero point zero four. Here 23 tengo el punto imaginario al final, 1, 2, three Here, oh teacher, what happened here? I have a mixed number. Tengo un número mixto, no importa. El 7 se queda igual y el único que cambia es el 9 sobre 10. Si tengo el punto al final, el 9, ¿cuántas veces debo moverlo? Una vez, one. So it's 7.9. Solo se cambia este. 32 oh, t-shirt 32 se queda igual 0.001 Can you see it? Now, next. 2 El 2 lo dejas quieto porque es el número entero. In here I have the 34. Tengo el punto imaginario atrás, ¿cuántas veces lo debo mover? 2 1 2. 2.34. Here I leave 9 and 0.2, right? Next, 4. ¿Y cuántas veces debo mover el, el punto? ¿Cuántas veces? 2, 1, 2. 0.13, you see? Here, 96.04, right? Y el resto de estos dos háganlo ustedes. Let's do it. Esto es súper fácil. 20 segunditos. Les duele, les duele, recuerda, el punto imaginario está al final. ¿Dónde está el punto imaginario? Al final del número. Y lo mueves la cantidad de ceros que haya. ¿Listo? Very good. So here the answer will be 87.3. And here. 1, dejo este mismo one entero, lo dejo quieto. Point zero twenty two. ¿Por qué? Porque se movió tres veces. One, two, three. Y por eso quedó acá. Right, guys. Very good. Easy job. Now, in point number three, says write each decimal as a fraction. Yes? Ahora es al revés. Miren qué es lo que pasa acá. Si está el punto 4, significa que si estaba al final, ¿cuántas veces lo movieron? ¿Cuántas veces lo movieron? Una vez. Es decir, que aquí va 4 sobre 10. Teacher, ¿por qué 10? Porque el 10 solo tiene un 0. Fue las veces que lo movieron. Acuérdate que por la cantidad de ceros. Si el punto estaba al final, aquí en el punto 10, en el 16, y lo movieron dos veces, entonces va. 16 sobre 100. 16 sobre 100. ¿Bien? Siguiente. Si lo movieron tres veces, significa que se pone 329 sobre cuánto. Sobre mi. Very good. Miren acá. Lo movieron cuántas veces. Si estaba al final, ¿cuántas veces lo movieron? 1, 2, dos. dos veces. O sea, seis sobre 100 o si quieres poner 06 sobre 100 no hay problema. Acá ¿cuántas veces lo movieron? 3. So 013 over 1000, ¿vale? Depende de la cantidad de ceros. Right? Here, lo muevo dos veces, 1 2. Entonces fueron dos ceros, 100. Right? Here, lo movieron cuántas veces? Un, dos, tres, Entonces cero, cero, cuatro sobre mil. ¿Por qué mil? Porque tengo tres ceros. Right? The next here, you can do it. Hagan ustedes los demás, H y J. ¿Vale? No se preocupen por estos de acá, que ya tenemos la respuesta. So let's do it. You have one minute. To do it and to write the, the answers para hacerlos y escribir las respuestas de acá y lo que les haya hecho falta. Right, guys? One, one minute from now. Let's do it. Recuerda que depende de la cantidad de veces que lo no mueven. Si lo mueven dos veces, significa que es sobre 100. ¿Por qué sobre 100? Porque tiene dos ceros. Si lo mueven una vez, es sobre 10. ¿Por qué sobre 10? Porque solo tiene un cero. Si lo mueve tres veces es sobre mil porque mil tiene tres ceros, ¿vale? Vamos a ver, super fácil, super 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 fácil. So let's do it. Yes. Yes? Very good. So here is 9 over 10. Here is 132 over 1000. 000. And 0, 059 over 1000 as well. They move it 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1. You see? Very good, guys. Esa lo tienen para que lo corrijan y si lo tienen bien, se hacen chulito, chulito, chulito. Very good, guys. Thank you for your time. This was our class today. I will see you in the next video. Bye bye.